Bueno, pues orgullosamente puedo decir que 7 años bien vividos. Hemos sacado buenos boxeadores. Y más que nada, chavitos que andan mal en la calle. Es el orgullo que me queda. Ya el boxeo es el detonante, ya algo más mejor. Pero más que nada que se quitan de la calle con malas compañías. Bueno, pues toda la vida he visto eso. Yo vivo, tengo como 45 años de vivir aquí. Y vi a chavos buenos que se ganchaban en problemas, en pleitos, drogas y todo. Y pues el box siempre me ha gustado. Y entonces empecé a invitar. Y hay gente que se ha quedado, gente que tiene 10, 11 años en la droga, que vienen de repente, se ganchan en el deporte y ahorita ya son boxeadores profesionales. Como que una cosa llevó a la otra. Oh, sí, pues tenemos un caso de un muchacho, Jesús Memín García, ese chavito, todo un guerrero. La verdad, todos son unos guerreros. Este es un deporte, ya no distingue ni sexos, sino gente guerrera, gente peleadora. Gente que trae algo adentro y lo proyecta en el box. Tengo chamitas muy buenas ya, son mi esperanza. No me convencían, pero ya lo están haciendo porque le están echando ganas. Han peleado en Guantes de Oro, se están logrando. Tengo chavos ya profesionales. Incluso logré un campeonato mundial plata, superpluma. Nomás que eso ya es otra cosa. Los muchachos tuvo que hacer campaña en otra parte, pero yo orgullosamente yo lo hice. Bueno, este muchacho vivía en Laredo, Tamaulipas. Él incluso peleó con peleadores míos y le gustaba cómo se movían los míos. Gracias a Dios, por eso tengo trabajo. Promociones, el jefe es el promotor que nos ha apoyado mucho. Entonces, el muchacho le gustaba cómo peleaban los míos, siendo rival, hasta que él decidió venirse para acá porque tenía problemas por allá en su tierra. Desconozco a detalle. Pero él sí sé que se vino para acá porque corría peligro. Muy joven el muchachito, a los 17 años. Yo lo alcancé a pelear 6 veces, knockout, porque estaba muy fuerte, era un guerrero el muchacho. Desgraciadamente, en una vuelta que hizo para allá para ver a su mamá, pues su mamá misma me llamó que lo habían balaceado. Y pues ya como al año fui a ver a su mamá y dónde terminó él, porque tenía esa inquietud. Porque en realidad aquí se les quiere y se les estima. Son algo como una familia, vaya. Pues más que nada que traen problemas. En veces dicen que hasta ni en su casa los escuchan. Y yo pues los escucho. Antes, desgraciadamente, yo me ganchaba en los problemas. Hoy con el tiempo nada más los escucho y les doy un consejo en la medida de lo que cabe. Pero todo para bien. E incluso hay chavos que no los dejan porque dicen que es peligroso el box. Hay más peligro en la calle. Más peligro. Aquí no. Es algo muy... un deporte muy sano, muy bonito. Pues más que nada, aquí encuentran un amigo. Humildemente, mi amistad está para ellos. Tiene que haber buena comunicación, boxeador, manager. Si no, no funciona esto. Entonces, es lógico, tienen problemas como cualquier otro. Que no dejen sus estudios, que le echen ganas, que se quiten de tonterías y pues que sean buenos deportistas, algún día buenos esposos o esposas, algún día buenos padres de familia. Bueno, mi hijo fue el que fue campeón nacional y se rankeó número 21 a nivel mundial. Yo, mi carrera fue truncada por un accidente que tuve. Peleé en el torneo estatal para representar a Nuevo León. Gané todas, perdí la última. Perdí el derecho de representar a Nuevo León. Entonces yo a estos muchachos sé lo que es perder y lo que es ganar. Sé de lo que hablo, porque hay gente que presume de que ellos... No, hay que saber conocer la derrota para saber hablarles de que está muy mal. Está muy feo. Es feo perder. Sí, es duro porque en el trayecto te topas con gente que... Todos son nobles, pero hay gente que sí se alcanza a burlar. Hoy en estas épocas ya gente que está enferma ya... Al contrario, es de respetarse. Hay tantos personajes que salen adelante aún sin brazos, sin piernas. Yo los respeto mucho y los admiro a esos. Pues poco a poco, como usted lo dice, con mucha ilusión. El que crea que es un negocio, esto no es negocio. Pero yo con gusto lo hago.
Me gusta esto, les puedo decir trabajo porque ya estoy hasta pensionado a causa de mi accidente, pero dedico mi cuerpo y alma a esto. Bueno, yo a los chavitos les cobro, casi es como para mantener las cosas porque no duran. Y agua, luz, y luego con mis peleadores, pues que los llevo a boxear, su boxeo profesional, pues ahí voy saliendo. Me voy sosteniendo, pero casi todo lo invierto en esto. Pues yo creo que hay prioridades, pero también hay mala desviación del dinero. Yo un tiempo fui hasta apolítico, odiaba la política, pero hoy estoy volteando a ella y hay que decir, hablar. No, pues esto del box, el deporte, cualquier sea, deben de ponerle atención a la juventud. Pues hay apoyo, pero no el suficiente. Calidad hay. Hay buenos entrenadores, también hay malos, es como todo. Esto puede ser una carrera. No necesitas reglas ni nada, ni libros. Ya después los apoyan en veces con becas para que representen a Nuevo León en olimpiadas regionales, estatales, nacionales, panamericanas, y se pueden ir a las olimpiadas. Pero son muchos los que están y pocos los que llegan. Para mí la música, el deporte debería ser bien apoyado. Ya me imaginaría un mundo sin música y sin deporte. No es nada esto. Muchos dicen, no, ahí no ganas nada. ¿Cómo no? Tu preparación personal. Vas a laborar y vas a ser una mejor persona. Sí, el deporte tiene mucho que ver en la preparación de la gente. Mis peleadores, pues tengo un muchacho que ya va por un campeonato del estado. Ha superado muchos problemas el muchacho, va muy bien. Tengo un chavito de 15 años que lo acabo de debutar a nivel profesional. Exitosamente ha ganado dos veces. Amateur sacó campeonatitos de guantes de oro dos veces. He debutado chavitos a los 16 años. ¿Por qué? Porque traen ganas. Ya no miran la fama. Miran para ayudar a su casa, para pagar la luz, agua o X. Bueno, yo les digo a los muchachos que tres formas. Hay que usar esto, esto. Y vulgarmente, como se dice, esto. En ese orden, no al revés. Esto, el corazoncito y esto. Es lo que se requiere. De veras, ser bravo es elemental. Ya aquí los enseñamos a pensar, porque en veces hasta en las peleas pierden la cordura por el coraje. Entonces yo por eso les digo, en ese orden, primero esto, esto. Y mucha dedicación, estar dedicado, porque aquí yo los tengo, en su casa yo no los veo. Hasta en el comer, tienen que dar el peso, es mucha disciplina esto. Y el que se le aplica, lo logra. Estoy seguro que lo logra. El boxeo... Tengo amigos, desgraciadamente, de mi camada que están muy metidos en el vicio, ya han muerto por cirrosis y todo eso. Yo les digo a ellos que yo también los ocupo a ellos, porque a lo mejor yo estuviera igual. Después de mi familia es lo máximo para mí. Le puse Sacachispas, toda la vida pensé en ese nombre, pero el box es lo máximo para mí. Pues porque cuando te dan un buen golpe sale un chispazo. Las famosas neuronas, o no sé cómo se llaman. Si te pegan bien o aquí en el ojo, pum, sale una chispa. Y nosotros, yo les digo, vamos a sacar chispas, no que nos saquen a nosotros. Ese es el nombre. Gracias por haber venido. Como le digo, no porque hayan venido aquí con un servidor, sino que difundan que sí se puede el deporte, trabajar y algún día dejar el trabajo y dedicarte al 100, al box. Y usando esto para que se administren su carrera. Pues no sé. No sé, es cierto, hay muchos chavos que nomás los ven borrachitos o drogaditos y les dan la espalda. No, hay que ponerles atención, son los que más atención necesitan. A un chavo que se porta bien, pues ya sabemos que hace un ladito a los que estén mal. A esos son los que requieren atención.
Es como una familia. Esto, la vida, o no sé, me ha traído gente que estoy bien orgulloso de ella. Bien orgulloso. Y que han superado más que nada la mejor pelea de su vida, ganarle el vicio. Ya el box es otra cosa. Pero por medio de él han salido adelante. Pues abusando de ustedes, usando su medio, pues que sepan a la raza vecina de aquí de Ciudad de Guadalupe, aquí en la colonia Niños Héroes, en calle Coronel Lucas Valderas, en la colonia Niños Héroes, en Guadalupe, Nuevo León. Aquí está su gimnasio. Ahora le nombran escuela, aquí no es escuela, es un gimnasio, somos camaradas todos y a echarle para adelante. Ahí publiqué, moriré trabajando para ti a mi gimnasio y mientras haya ganas y gente que venga, aquí estoy.